hemos tomado la decisión de poner en el máximo alerta a todo el sistema sanitario y al sistema de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Vamos a llevar adelante, por un lado, un programa de detección con inversión del Estado para compensar al productor que tenga que denunciar la situación de algún animal que de alguna manera pierde, con un sistema de aumento de personal, dotación, infraestructura, logística y tecnología en el SENASA a los efectos de garantizar que de una manera cierta y efectiva tengamos los próximos 4 meses un programa coordinado de barrera sanitaria que nos permita que nuestra producción siga abasteciendo normalmente mercados internos y siga además abasteciendo normalmente los mercados internacionales. Recordemos que la producción aviar representa más de 350 millones de dólares de exportaciones y que un solo caso en el proceso productivo nos pone automáticamente frente al proceso de suspensión de esas exportaciones. Y además, en paralelo, hemos tomado la decisión de ampliar las facultades respecto de trabajo de la Secretaría y el SENASA en lo que tiene que ver con suspensión de eventuales ingresos de frontera y de trabajo con las distintas jurisdicciones provinciales y las distintas cadenas productivas. No hay riesgo para la población, no hay ninguna situación de carácter sanitario que esté afectando el consumo y mucho menos la producción de lo que son nuestra cadena de producción avícola. En segundo lugar, no hay riesgo para las exportaciones argentinas. En tercer lugar, este es un trabajo que tiene que hacer SENASA y el Estado Nacional, pero que también requiere de un fuerte involucramiento de las autoridades sanitarias provinciales y de las autoridades medioambientales provinciales, así como también de una fuerte colaboración que venimos teniendo tanto de Gendarmería como de Aduana como del Ministerio de Salud. Y por último, transmitirle a toda la población que la decisión es invertir el máximo nivel de recursos. Vamos a llevar adelante una inversión de más de 1.000 millones de pesos para garantizar calidad sanitaria de nuestros productos, abastecimiento del consumo de todo lo que es producto avícola, huevo y pollo en nuestros supermercados y también para garantizar que ese trabajo argentino que seguimos vendiendo al mundo lo podamos seguir vendiendo normalmente. Genial, genial, la verdad que sí. Pensamos que ibas a hacer de otra forma, pero está bueno. Se está poniendo. Yo soy de Perú y estoy encantadísima. Me voy muy contenta de Argentina porque qué bonito los carnavales. Che, no importa, ¿qué voy a hacer? Hoy ya se perdona, se perdona. Los amantes de la Boca, con 500 integrantes y bueno, festejando acá en la Avenida de Mayo, tradicional. Paseo carnavalero, muy contentos, muy muy felices. 500 integrantes acá disfrutando del carnaval, el carnaval porteño. Yo salgo de los 8 años, tengo 31, hace un montón que bailo murga. Soy del barrio de La Boca, llevo los colores en la sangre. Así que nada, feliz, feliz de poder estar acá y compartir esto con mi murga. Nosotros, como somos un montón, trabajamos en diferentes grupos, se divide por diferentes edades y hacemos talleres durante todo el año. De trajes, o sea, cada uno hace su traje, decora sus galeras, todo. Cada uno se encarga de lo suyo, pero en pequeños talleres que hacemos durante el año. Mi hija está ahí, mi sobrina, mucha familia. Hermanos, tíos, primos, la murga familia. Minuto de noticias. El presidente inaugura una nueva sede de la Universidad de Tierra del Fuego y visita la base Marambio en la Antártida. El gobierno aplicó millonarias multas a empresas alimenticias y supermercados por no cumplir con el programa Precios Justos. Sergio Massa anunció medidas para reforzar la prevención en el circuito comercial ante la gripe aviar. El feriado largo de carnaval generó un impacto económico de 106.704 millones de pesos. Buenos Aires crean programa Ateneos de casos críticos y alto riesgo para atender situaciones de violencia de género. Aumenta la tensión tras la decisión de Rusia de interrumpir su participación en el último tratado de desarme nuclear con Estados Unidos.
River y Banfield se enfrentan en Córdoba por un lugar en la final del trofeo de campeones en la que espera Boca. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Dopodomani, 24 febbraio, si compirà un anno dall'invasione dell'Ucraina, un anno dall'inizio di questa guerra assurda e crudele, un triste anniversario. Il bilancio dei morti, feriti, profughi, isolati, distruzioni, danni economici e sociali parla da sé. ¿Podrá el Señor perdonar tanti crimini e tanta violenza? Egli è Dio della pace. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? Faccio appello a quanti hanno autorità sulle nazioni perché si impegnino concretamente per la fine del conflitto, per raggiungere il cessate il fuoco e avviare i negoziati di pace. Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria. Yo sin esta remera soy otra persona. Esta es la misma remera que uso desde hace 11 años y que me identifica, que es parte de mí. Y nos pasa a todos lo mismo. Esta remera que usamos es el signo de la fortaleza de este grupo, es el signo de la unión. Es el logo que nos hace hacer uno y ser uno. Actuar como colectivo, pensar como colectivo. Pero, insisto, no solo como colectivo de familiares de víctimas, tener un rol como colectivo social. No solo hablamos de las necesidades que atraviesa este grupo, sino de la necesidad de las políticas de Estado, de que los estamentos de organización y de decisión del Estado y trabajadores y usuarios se sienten en mesas conjuntas, porque siempre hay cosas que ajustar, siempre hay cosas que prevenir para que una cosa como la que pasó hace 11 años no vuelva a suceder. Entonces, creo que estar todos juntos con estas caras y las remeras puestas nos hace ser vehículo de un pedido que es unánime en todo el país. Sabemos que las penas no van a ser suficientes para nadie, porque por más pena grande jamás nos van a devolver a nuestros seres queridos. Pero por lo menos para la paz de ellos. Recuerdo olor a quemado, humo, pero no recuerdo. Bajé, me ayudaron para bajar, volví a subir. Sé que ayudé a algunas personas y se sigue viajando mal. Yo subí en Ramos Mejía, iba a trabajar como todos los días y subí como el octavo, noveno. En todas las estaciones me fui adelantando, que es lo que hacemos casi todos los pasajeros que viajamos todos los días. Y no llegué al primero, no sé, creo que fue la diferencia entre la vida y la muerte. Soy el comisario Daniel Iglesias, jefe de la Brigada Argentina
12 de búsqueda y rescate urbano. El equipo está conformado por 28 componentes que concurrieron al lugar, dos canes detectores de personas vivas. Es sumamente importante este tipo de equipo que pueda llegar a responder, no solamente dentro de nuestro país, sino también con la colaboración a otros países que así lo requieran. Este terremoto es de unas dimensiones impensadas para cualquier rescatista. Son ciudades enteras devastadas, derrumbadas, son literalmente pilas de escombros con lo que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Y realmente tener un equipo como el nuestro, que cuenta con personal de canes, que cuenta con personal de búsqueda, de rescate, personal médico, personal de riesgo químico, ¿sí?, de hazmat, es sumamente importante para armar un equipo interdisciplinario que pueda colaborar con cualquier persona o cualquier país o estado que lo necesite. Es importante nuestra tarea porque logramos en los enlaces y también poder tener la traducción. El tema de los traductores es fundamental para poder realizar esta tarea en un lugar donde tanto la religión, el idioma y la cultura a veces pueden ser una barrera, y en este caso nuestro trabajo es tratar de que el equipo tenga todo lo necesario para poder cumplir con el trabajo que vinieron a realizar y que están haciendo de manera excepcional. Estamos muy contentos, ha sido un fin de semana largo, récord. Los números demuestran que realmente el turismo está creciendo. Fueron casi 3 millones de argentinos y argentinas, de turistas en realidad, que decidieron recorrer el país. Y lo que implica esto en términos económicos, ¿no?, el impacto que le da a cada una de las localidades. Y en términos económicos, el ingreso ha sido de 106.700 millones de pesos, lo que implica realmente un beneficio para los distintos lugares que recibieron a los distintos turistas. Han sido, creo que de punta a punta del país, se ha festejado el carnaval, particularmente sin dudas Entre Ríos, que es una de las provincias donde más se celebra, pero tenemos también los carnavales del norte, que han sido muy festejados, después en la misma provincia de Buenos Aires, así que el impacto ha sido tremendamente positivo para cada localidad. Para que tengan una idea, este feriado de carnavales, desde que se volvió a instalar los feriados de carnavales, que fue en el 2012, ha tenido realmente un crecimiento que fue de récord. Estamos hablando de números que nunca antes se han visto en la actividad turística en cuanto a un feriado de carnaval. Así que eso creo que también es muy importante de resaltar, porque bueno, se movilizó muchísima gente y lo hizo también en lo que es tren, avión y también los micros de larga distancia. Hubo 900.000 pasajeros y muchos que también recorrieron en sus autos, y también Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, fueron 170.000 los pasajeros que usaron Aerolíneas Argentinas. Estamos hablando de un proceso no de recuperación, sino de la actividad ya en crecimiento, que demuestra que realmente la gente tiene una necesidad de hacer turismo y que se ve ese beneficio. Vamos a trabajar para seguir generando más actividad. Se va a venir Previaje 4 para lograr que tengamos turismo todo el año. Ese es uno de los objetivos, para que mayo y junio la gente pueda viajar con Previaje. Vemos que el turismo está creciendo, trabajamos para eso, promocionamos destinos emergentes, como es el programa Promover, en donde realmente hay que descomprimir por ahí los destinos estos consolidados que todos conocemos, que hoy en este feriado se han visto al 100% de ocupación. Entonces hay que trabajar para brindarle infraestructura a los destinos emergentes y así lograr que se haga un derrame más positivo de la actividad en todas las localidades del país. Panorama Federal. Visita histórica. El presidente Fernández, junto a varios ministros, recorrió la base Marambio por el Día de la Antártida Argentina. El viaje tuvo como objetivo reafirmar el carácter bicontinental del país y destacar los 119 años de presencia ininterrumpida de la Argentina en el continente blanco. Córdoba. Caso Blas Correas. Comenzó la etapa de alegatos en el juicio a 13 policías por el crimen del adolescente de 17 años asesinado de un balazo. Neuquén. Cáncer de mama. Más de 350 personas escalaron el Cerro Teta en el cordón montañoso Chapelco para concientizar sobre esta enfermedad. En la cumbre, a casi 2.000 metros de altura, los participantes formaron el característico lazo rosa que representa la lucha y la prevención.
aniversario. Tragedia de 11. Sobrevivientes y familiares de las víctimas pidieron justicia a 11 años del choque del tren en la estación cabecera de la línea Sarmiento. Turismo de carnaval. La costa atlántica tuvo un 25% más de turistas que en la edición de 2022 y Mendoza y Jujuy superaron el 90% de ocupación. La ciudad rionegrina de Bariloche fue la que más viajeros de aerolíneas argentinas recibió, seguida por Ushuaia y El Calafate. Mendoza. Paisaje audiovisual. Unos 14 nuevos proyectos fílmicos comenzarán a rodarse en la provincia con una inversión de más de 1.800 millones de pesos. Corrientes. Incendios forestales. Hay varios focos de fuego que afectan parte de los esteros de Liberá, especialmente en la localidad de San Miguel. Por el viento, el humo llegó a la capital provincial y zonas aledañas. Desde diciembre, los incendios consumieron 76.000 hectáreas. San Juan. Inversión en energía renovable. Anunciaron la construcción de un parque de energía solar en Ullum con aportes del Estado Nacional. Más información en telam.com.ar. Querido pueblo argentino, como presidente de la Nación siento un gran orgullo por estar hoy aquí, en la Antártida Argentina. Debo empezar agradeciéndoles, como argentino, a ustedes, científicos y científicas, integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, trabajadores y trabajadoras, a cada familia que aquí se ha establecido por el esfuerzo, por la constancia y por el patriotismo que demuestran. Este suelo que estoy pisando es parte de la Argentina. Y que el Estado esté acá es un acto de justicia para con nuestra historia, para con nuestra identidad. Venir hasta este lugar es reconocer lo grande que somos, mucho más de lo que algunos paladines del desánimo quieren hacernos creer. Este año los argentinos celebramos 40 años de democracia ininterrumpida. En los años de la dictadura creíamos que una democracia fuerte solo era una utopía que vagaba entre nuestros sueños. Ahora que esa utopía se ha vuelto realidad, es hora de plantearnos otra utopía, la utopía de la igualdad. Cuando los invito a acompañarme en procura de hacer realidad esa utopía, también los estoy invitando a promover igualdad territorial a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a mantener los laboratorios que existen y promover la creación de más laboratorios antárticos multidisciplinarios. Vamos a preservar las 13 bases y garantizar la continuidad de las campañas de verano. Ya es hora, además, de cruzar la ciencia con la cultura y por eso creamos una sede de la Biblioteca Nacional. En el ciclo Cultura es Soberanía, buscamos traer nuestro arte a la Antártida. Y también vamos a crear una corresponsalía antártica itinerante de la agencia TELAM, porque a la Argentina le tiene que importar conocer las noticias de nuestra Antártida. Es hora de volver a poner la vista en el sur. Malvinas es una causa actual y es más que la memoria de la guerra. Malvinas es una causa nacional porque el Atlántico Sur y sin duda nuestro territorio antártico son un enclave vital de nuestra soberanía territorial y política. Más y mejor ciencia y protección del medio ambiente significan mejor conocimiento de nuestros espacios. En medio de la crisis climática, estos hielos, este cielo, son una promesa al planeta. Por eso reafirmamos el compromiso argentino con la conservación del ecosistema antártico. Minuto de noticias. La Antártida es un enclave vital de la soberanía territorial y política, dijo Fernández desde el continente blanco. TELAM estará en la Antártida, tendrá una corresponsalía itinerante, anunció el presidente. La Fiscalía pidió prisión perpetua para los dos policías que mataron a Blas Correa en Córdoba. La tasa de desempleo en la población urbana bajó al 6,7% en el tercer trimestre de 2022, informó el INDEC. Tragedia de 11. Justicia es memoria, dijeron los familiares de las 51 víctimas en un nuevo aniversario.
Lula llamó a poner fin a las campañas de odio y pidió la regulación global de las plataformas digitales. Todo pasó muy rápido en mi vida, admitió Enzo Fernández, campeón del mundo y figura del Chelsea. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Teníamos dos tramos ya de este programa Riva Parques. Hoy estamos anunciando una inversión de más de 1.300 millones de pesos para seguir trabajando en todos los parques industriales de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos turismo, necesitamos producción rural, necesitamos industria allí donde estamos donde está radicada, pero necesitamos también la posibilidad de que en todas las regiones y en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires no sea una cruz haber nacido lejos de allí donde están las universidades, de allí donde están las empresas, de allí donde llega la luz, el gas, donde llegan las rutas. Tenemos que generar un desarrollo equilibrado. Eso es una cuestión que tiene que ver, y lo digo también para todos aquellos que vienen a dividir y a cortar en pedacitos, a trozar la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está avanzando en un plan de integración territorial. Eso requiere inversiones en todos los rincones de la provincia. Por eso se trata de una cuestión de integración territorial, se trata de una cuestión de valor agregado, se trata de una cuestión de empleo y trabajo de calidad, se trata de una cuestión, obviamente, de igualdad de oportunidades, pero se trata también de una cuestión básica de justicia social. Es una provincia que cada vez se integra más, es una provincia que reafirma su identidad y es una provincia que no la van a poder dividir. Es más, son los mismos que quieren dividir la provincia que se llevan los recursos con la Corte Suprema. Así que vamos a seguir luchando para que le devuelvan a nuestra provincia y a todas las provincias lo que les corresponde, lo que es nuestro y lo que va a permitir seguir avanzando y seguir generando en esto que es el derecho al futuro. La primera resolución es el rechazo del 60% en cuotas que fijó el gobierno en la paritaria de hoy, dejando el salario de los docentes 30.000 pesos por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, el rechazo y la convocatoria a un paro el próximo 27 de una movilización a las 12 del mediodía, jefatura de gobierno, rechazando el aumento y además por el conjunto de las reivindicaciones de la docencia. Nosotros estamos planteando un escenario de 100% de la inflación, que no es ninguna cosa alocada, por lo tanto lo que estamos pidiendo es un aumento de emergencia del 100%, indexación mensual y salario igual a la canasta familiar, que cualquier trabajador pueda vivir con lo que gana. Pero además tenemos el planteo histórico de la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires, de los problemas de infraestructura, de los problemas que hemos tenido para que se tomen cargo, de los cargos que quedan vacantes y la falta de docentes en la ciudad de Buenos Aires, del alimento de baja calidad y cantidad que reciben los estudiantes. La verdad que hay un sinfín de problemas que deben ser atendidos y que el momento por excelencia para discutirlos es este. Cuando decimos que queremos un 100% aumento por cargo, hay que pensar que son compañeras, en su mayoría mujeres, sostenes de hogares, que salen, entran a la escuela a las 7:30 de la mañana y se van de la escuela a las 5:30 de la tarde con solo 20 minutos de almuerzo y atendiendo entre 2 y 3 grados, depende del cargo que se tenga, en aulas de más de 30 chicos, casi todos trabajamos con esa cantidad de chicos y chicas,
y atendiendo múltiples problemáticas sociales como alimentación, vestimenta, muchas familias desocupadas que realmente hacen que empeore la calidad educativa si nosotros trabajamos tanto tiempo y con tantos chicos. Yo creo que vamos a lograr apoyo en la comunidad educativa. El lunes empieza la Ciudad de Buenos Aires. Acá también hemos votado coordinar para el 1 de marzo, que empiezan otras provincias que también están en tratativas y en conflicto, para ver si podemos coordinar una gran movilización nacional también, porque estos reclamos que hacemos en ciudad se hacen en todo el conjunto del país. Yo he sido beneficiaria de moratorias para poderme jubilar. Yo ya estoy jubilada y he pagado toda mi moratoria. Pero hay un montón de conciudadanos que aún no tienen ese derecho si no se aprueba la ley de pago de deuda previsional. Hay 800.000 personas que están esperando poder tener la jubilación, y esta discusión de si tienen aportes, si trabajaron o no trabajaron, la verdad es que ya desgasta, ¿no? Que ya desgasta, porque nos cuestionan por el aporte, nos cuestionan. Y yo, que vengo de los sectores populares, la economía popular, imagínate, es un sector muy grande que todavía tiene esa discusión pendiente, ¿no? De que el monotributo todavía no le llega a todos los compañeros que están organizados. Pero nosotros acompañamos igual que salga esta moratoria, porque para nosotros es muy importante que se jubile la gente que le faltan los años, que no puede llegar. Yo creo, además, por los antecedentes, cuando Macri gobernó la República Argentina, que hay una voluntad de llevar adelante una reforma previsional, de achicar este derecho, de subir la edad jubilatoria, todas cosas que sabemos que no funcionan, ¿no? En la Argentina ya tuvimos la experiencia en los 90 de las AFJP, que han sido una gran estafa para todos y todas quienes transitaron por ese sistema. Entendemos que esto es algo del interés del conjunto de la sociedad. Todos tenemos un papá, una mamá que está a punto de jubilarse, todos alguna vez nos vamos a jubilar, y queremos que la sociedad entonces acompañe este reclamo y que el próximo martes 28 podamos tener esta ley sancionada. Que la moratoria los acoja a todos, aún a los que sabemos que en el campo, en muchos lugares, en las familias, las compañeras jefas de familia y demás, que han hecho tanto por todo, por la historia del país. Lo menos que se puede hacer es que puedan jubilarse, que puedan retirarse y tener un haber digno para seguir adelante. La verdad es que vengo con suerte. Ustedes saben que yo soy hijo de la universidad pública, soy un gran defensor de la universidad pública. Estoy convencido que la universidad pública es lo que hace diferente a nuestra sociedad. Estoy convencido que la escala social ascendente de la que hablaba Perón necesitaba de una universidad gratuita como la que pensó Perón. Estoy muy feliz de que acá, además de poder disfrutar de toda esa belleza, ustedes puedan disfrutar de la mejor educación. Y que puedan ser educados y que puedan enseñar los docentes en condiciones dignas, porque ir a una universidad pública no los obliga a tener que soportar un mal ambiente. Y ser docente en la universidad pública tampoco nos obliga a tener que soportar un mal ambiente. La verdad es que estoy visitando una universidad que tiene un diseño arquitectónico maravilloso, bellísimo, bellísimo, bellísimo. No sé quién es el autor de esto, pero la verdad ha logrado que la universidad sea parte de la arquitectura fueguina. Hicimos rápidamente porque hacía falta. Finalmente la Universidad Tierra del Fuego fue la última universidad de las universidades de las provincias que se aprobó, pero esto hacía mucha falta. Como sé que hace falta otra sede igual a esta, que vamos a empezar a construir en breve. Esta costó 550 millones de una inversión de 550 millones de pesos, la otra, que será igual a esta, tendrá una inversión igual. Y la inversión, la verdad, noten ustedes que yo estoy hablando de inversión, no estoy hablando de gasto, porque lo que estamos haciendo es generando futuros. La enseñanza nos dice que hay cosas que el Estado debe hacer por el bien de nuestra gente. Cuidar la salud de nuestra gente es responsabilidad del Estado. Cuidar la educación de nuestra gente es responsabilidad del Estado. Propender al trabajo de nuestra gente es responsabilidad del Estado. Y a nosotros no nos da vergüenza decirlo.
que el Estado esté presente para nosotros es un orgullo. La vergüenza es que esta universidad no existiera. Gracias a ustedes por haberme esperado y disfrútenla, ¿eh? Es bellísima. Gracias.